Cuentos de siempre, Ricitos de Oro. La llamaban Ricitos de Oro por su precioso pelo rubio y sus hermosos bucles. Estoy aburrida. ¡Qué rollo! Estoy tan aburrida. ¿Dónde estás, Ricitos? ¡Nos vamos a trabajar! ¡Hasta la noche! No dejes entrar a desconocidos, cariño. Ah, y por favor, acuérdate de sacar del fuego la crema de champiñones. ¡Adiós, cielo! ¡Adiós! Sí, mamá. Sí, papá. Adiós. Si al menos tuviera alguien con quien jugar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Jugaré! ¡Que soy una artista del circo! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Tú! Damas y caballeros, les presento a la bailarina más famosa del mundo, Ricitos de Oro. Ricitos de Oro pensó en ir a buscar unos champiñones a un campo cercano y volver a casa antes de que regresara su madre para que no se enfadara. Tú, levanta de mi casa, vamos, aparca el trasero. No veo nada. ¿Qué te parecería si me sentara encima de tu casa? ¿Un conejo que habla? Pero creo que me he dado un golpe en la cabeza. Lo siento, señor conejo. ¿Señor conejo? No seas tan formal, por favor. Soy Benny, soy el encantador conejo Benny guapa. O Benny el conejo, según cómo lo mires o cómo lo digas. ¿Y tú cómo te llamas, preciosa? Soy Ricitos de Oro y estoy buscando champiñones para mi mamá. Tenía que vigilar la sopa, pero me puse a jugar y se me olvidó.
¿Champiñones aquí? ¡Ja! Están fuera de temporada, pero sé dónde puedes encontrar muchísimas setas y muy frescas. ¿Quieres venir, Ricitos? ¿A dónde? Al bosque, claro. ¿Dónde si no? ¡No! ¡No me gusta adentrarme en el bosque! ¡Me da miedo! Pero si no es peligroso. Puede que un poco raroso. Lo digo por lo de raro. Pero bueno, seguro que soy el primer conejo parlante que conoces. Pues sí, es verdad. Pues todavía no has visto nada, Ricitos. Vamos, quiero presentarte a un amigo. Te gustará, estoy seguro. Creo que vive ahí. O era por allí. ¿Por qué será que te entiendo, Benny? Nunca antes había entendido a los animales. Es muy sencillo, Ricitos de Oro. Siéntate y te lo explicaré. ¡Oh, Ricitos de Oro! Lo siento mucho, Benny. Ten más cuidado, me has hecho pupa. Y no hay nada más feo que un conejo con la cola plana. Aunque así podría jugar al ping-pong con el pandero. Estoy hablando en búho con mi amigo el búho Ali. ¿Te gustará? Todo el mundo dice que cuando crezca será un pájaro muy, muy sabio. Ya sabes los listillos que son los búhos. Mira, allí está. ¡Hola, Ali! Esta es mi nueva amiga, Ricitos de Oro. ¿Hoy te has inventado algún refrán nuevo? Sí, Benny. De hecho, tengo uno. Un canto rodado no hace invernadero. Un canto rodado no hace invernadero. Oye, eso es muy bueno, Ali. ¿Qué quiere decir? No estoy muy seguro. Tan solo se me ha ocurrido, pero... es un poco tarde, ¿no, Benny? ¿Sabes? Puedo salir hasta mucho más tarde si me apetece. Se me acaba de ocurrir otro proverbio, Benny. Detrás de cada hombre hay una gran madre. ¿A qué viene eso ahora, Ali? A que tienes a tu madre justo detrás de ti. Hola, mami. Ahora mismo iba para casa. Pregúntaselo a Ricitos de Oro. Ella es testigo. Por supuesto, Benjamín. Tú siempre estás a punto de ir a casa, ¿verdad? Y a punto de hacer esto y a punto de hacer lo otro. Hace horas que deberías estar en casa, conejito malo. ¡Date prisa! Habráse visto, en cuanto a ti, me temo que no eres una buena influencia para mi muchacho. Además, solo tienes dos patas y no tienes cola. Será mejor que no os volváis a ver. ¿Quién? ¿Benny y yo? Sí, tú eres una mala influencia para mi Benjamín. ¿Coneja? Lo siento mucho, de verdad. ¿Cómo te atreves a replicarme, insolente? ¿Crees que he hecho algo malo? Ponle un nombre feo a tu perro y te morderá los tobillos, Ricitos de Oro. ¿Pero qué habré hecho? ¡Setas! ¡Y qué grandes! ¡Vaya!
no, me he perdido. Pobres papá y mamá. Estarán muy preocupados por mí. ¿Qué es eso? Debe de ser una granja. Menos mal, qué suerte. Ahí va. Son luciérnagas. Oh, qué bonitas. ¡Ni siquiera he cogido el abrigo! ¡Madre mía! ¡Pero! Encontrará algo que comer. ¡Una casa! ¿Huele a comida? No, es que empiezo a alucinar. Estoy muerta de hambre. ¡Sopa! ¡Juraría que huele a sopa! ¡Sopa! ¡Ya lo creo que sí! ¡Reconocería este olor en cualquier parte! ¡Me chifla! ¡Hay sopa en... ¿Alguien en casa? ¡Sopa!
¡Oh! ¡Demasiado caliente! ¡Oh! ¡Es demasiado frío! ¡Qué asco! ¡En su punto! ¡Qué rico! Dormiré una siestecita para reponer fuerzas antes de continuar. Casi no he dormido esta noche. Oh, demasiado dura. Demasiado blanda. Oh, es perfecta. Ojalá. ¡Caramba! ¡Oh! ¿Quién ha dejado la puerta abierta? ¿Mamá Osa? Yo no. ¿Y tú? Yo no seas ridícula. Por supuesto que no. ¿Te has dejado la puerta abierta, Bartolomé? Yo no, papi. Podría haber entrado cualquiera y robárnoslo todo. La próxima vez volveré a mitad de paseo para comprobar que está bien cerrada antes de regresar a casa. ¿Eso te parece bien, Herbert? Está bien, Beverly, no te pongas así. Al menos la casa sigue aquí. Vamos a ver qué queda dentro. ¡Oh! ¡Caracoles! ¿Qué es esto? ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Qué desfachatez! ¡Oh! ¡Y alguien ha probado mi sopa también! Alguien ha probado mi sopa también y se la ha comido toda. Tengo hambre. ¡Mirad! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡La han movido, cariño! ¡Alguien se ha sentado en mi silla también! ¡Oh! ¡Y es terrible! ¡Alguien se ha sentado en mi silla también! ¡Y la ha roto en pedacitos! ¡Silencio, Bartolomé! ¡Los ladrones podrían estar en el piso de arriba! ¡Puede que estemos en peligro! ¡Que me aspen! ¡Alguien se ha acostado en mi cama! ¡Esto es increíble, Beverly! ¿Alguien se ha acostado en mi cama también, Herbert? ¿Cómo se atreven a entrar en nuestra casa y
aletearlo todo. ¡Uy, esto es más de lo que puedo soportar! Alguien se ha acostado en mi cama. ¡Y todavía sigue ahí! ¡Osos! ¡Humanos! ¡Lo tengo! Por lo que veo, Beverly, es una niña salvaje. Será mejor que vayas a por ella. Tú tienes más tacto con los humanos. Dicen que son peligrosos si los acorralas. Está bien, Herbert. Pues a mí no me parece que esta niña sea como esos humanos tan peligrosos, Herbert. Oh, es una monada. Y parece bastante asustada. ¡Osos! Ven aquí, bonita. No te haremos daño. Te has perdido, ¿verdad? Sí, sí. Vamos, sal de ahí debajo. No vamos a morderte. ¿Verdad que no, Herbert? No lo sé. Supongo que no, Beverly. Siempre y cuando no nos muerda ella. ¿Cómo te llamas, azucarillo? Ricitos de oro. Yo me llamo Mamá Beverly Oso. Él es Papá Herbert Oso. Y este es nuestro pequeño osito, Bartolomé. Encantada de conoceros a todos. Siento mucho haber roto tu silla y haberme tomado tu sopa. Ha sido una emergencia. Supongo que no pasa nada. Supongo. Ahora entiendo por qué te llamas así, Ricitos de Oro. Tu pelo es precioso y dorado. Y muy rizado. ¡Eso! Muy guisado. ¿Quieres salir a jugar conmigo, Ricitos de Oro? Eso será después de que los dos merendéis una buena rebanada de pan con mantequilla y miel. Seguramente aún tienes hambre, Ricitos de Oro. Y sé que Bartolomé está hambriento. Por favor, señora, llámeme Ricitos. Así me llaman mis amigos. ¡No me había divertido tanto en mi vida! ¡Yo tampoco! ¿Podrías quedarte con nosotras para siempre? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Mamá y papá! ¿Pero qué estoy haciendo? Deben de estar muy preocupados. ¡Ay! ¡Ay! Por lo que yo sé, Ricitos, si sigues este camino, saldrás del bosque y llegarás a los campos contiguos. Y no te costará encontrar tu casa. Buena suerte, Ricitos de Oro. Ha sido todo un placer conocerte. Gracias. Habéis sido todos tan amables. Jamás lo olvidaré. Adiós, Ricitos. Adiós, pequeño Bartolomé. Siento mucho lo de tú. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Ricitos! ¡Adiós! ¡Adiós, Ricitos! ¡Adiós!
Ya lo estoy viendo. Vengan, pasen y vean a nuestros tres osos comediantes. No es excusa que estuvieras buscando champiñones para la sopa, Ricitos de Oro. Pensábamos que no te volveríamos a ver nunca más. Si te hubiera ocurrido algo, se nos habría roto el corazón. Pero mamá, papá, yo os he dicho que lo siento. Y no quiero ni oír hablar de osos y conejos parlantes, bobadas. Pero si es verdad. Escucha, estamos muy contentos de que estés en casa sana y salva, cariño. No nos malinterpretes. Sí, papá. Sí, mamá. Seguro que no habías conocido nunca a un conejo parlante. Una buena rebanada de pan con mantequilla y miel. ¡Adiós, Ricitos! ¡Adiós, Ricitos! ¡Adiós, Ricitos! ¡Ay! Echo de menos a mis amigos. ¡Ricitos! Ricitos, te has portado tan bien desde tu escapada al bosque que hemos pensado que te mereces un premio, cariño. Ha llegado el circo a la ciudad. ¿Te gustaría ir? ¿Un circo? ¡Me encantaría ir al circo! Eso está hecho, mi amor. ¡Bien! ¡Pasen! ¡Pasen y vean a nuestros payasos! ¡Vean al tragafuegos y al hombre bala! ¡Pasen! ¡Pasen! Gracias, muchachita. Ya puedes pasar. ¡Vean a nuestro impresionante gorila! ¡Pasen y vean! ¡No se pierdan a los osos graciosos! Damas y caballeros, nuestro magnífico gorila y su número de trapecio. Damas y caballeros, por primera vez con ustedes, el hombre bala, el hombre más valiente del mundo. Miren cómo lo disparamos hacia el techo de nuestra carpa y cómo desciende
plácidamente con su paracaídas hasta la pista. Deja de poner esa cara, ¿quieres? Estás preocupando a nuestro público. No lo puedo evitar, señor McMallow. Es la primera vez. Sí, sí, claro. Tres. Dos. Uno. ¡Fuego! ¡Eso es! ¡Derechito al cielo! ¡A través del techo de nuestra carpa! ¡Tal y como teníamos previsto, damas y caballeros! Y después, pues directo a la estratosfera. Y bueno, a continuación, nuestro valiente, espero, dentro de un rato, en fin, descenderá con su paracaídas hasta el suelo. ¡Aquí está! ¡Un gran aplauso para el hombre bala! ¡Socorro, por favor, ayúdenme! ¡Tengo vértigo! ¡Socorro! Y ahora, damas y caballeros, nuestra nueva atracción, los osos fabulosos. ¡Oh, no! ¡Amigos, los osos! ¡Pobrecitos! ¿Cómo puede ser tan malo con ellos? ¡Oh, no! ¡Esto es horrible, cruel y despiadado! ¡Pobres ositos! Otro día, otro dólar. Me encanta. Si pudiera encontrarles y ponerles en libertad. Pobrecitos. ¡Ah! ¡Recorcholis! ¿A usted también le tienen enjaulado? ¡Niet! Mi doble ser el tragafuegos. Yo solo arreglar jaula, ¿da? ¡Ah! Ya veo. ¡Es Ricitos de Oro! ¡Oh, Ricitos de Oro! ¡Cuánto me alegro de verte! Gracias a Dios que os he encontrado. ¿Cómo habéis venido? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Suéltala, Bongo! ¡Es nuestra amiga! Oh, ¡qué horror! ¡Mis pobres amigos! ¿Qué os ha pasado? Es una larga historia, Ricitos de Oro. Y el dueño, el señor McMallow, es un hombre muy, muy cruel. El único amigo que hemos hecho de momento es el viejo Bongo. Él sí que nos entiende. ¡Echamos tanto de menos nuestra libertad! ¡Ricitos! ¡Esto es lo más horrible por lo que ha pasado nunca nuestra familia! ¡Quiero irme a casa! No te preocupes, Bartolomé. Yo os ayudaré a escapar a todos. Eso es imposible. No con McMallow rondándonos. Es un mal bicho. Jamás lograremos huir de aquí. Ya lo hemos intentado, créeme. Oh, pero no puedo dejarlos aquí, Bongo. Al menos tengo que intentarlo.
¿Dónde están las llaves de las jaulas? Allí, en la caravana privada de MacMalo, pero no creo que... ¡Oh, no! ¡Ya viene a hacer la ronda! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Ricitos de Oro! Poneos al fondo de la jaula y a dormir, osos, o os volveré a encadenar. ¡Uf! ¡Por los pelos, Ricitos! ¿En qué parte de la caravana guarda las llaves de las jaulas, Pongo? Las tiene colgando de una cuerda encima de la cocina. Gracias, Pongo. Ahora mismo vuelvo. ¡Deseadme suerte! ¡Ten cuidado, Ricitos de Oro! ¡Oh! ¡Esto no me gusta nada! Si ese bribón la atrapa, jamás volveremos a ver a Ricitos de Oro. Sal de en medio. ¿Dónde está el maldito pomo? ¡Malditos trastos! Estos aros. Lo quedaría porque alguien me ayudara un poco. Si quiero que se hagan bien las cosas, las tengo que hacer yo mismo. Y encima esos estúpidos osos me han roto la valla. ¿Dónde habré puesto el alambre? Creo que en el armario. ¡Ah! ¡Ahí está! Vaya cabeza. Se me olvida todo. Sí, señor. Todo lo tengo que hacer yo solito. No tendríamos que haberla dejado ir. Lleva horas ahí dentro. Seguro que la ha pillado. Pobre niña, y lo ha hecho por nosotros. Sus padres deben de estar muy preocupados por ella, Cáspita. Esto es muy grave, Bongo. Dinero. Dinero. ¿De oro? Sí, soy yo. Bongo, despierta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ricitos de Oro, gracias a Dios que estás bien. Sí, y tengo las llaves. Deprisa, ayúdame con el candado. Date prisa, Bongo, por favor. Vamos, deprisa. ¡Seguidme!
¡Deprisa! ¿Eh? ¿Cómo? Alguien ha soltado a esos piojosos animales. ¡Corred! ¡Corred! ¡Esperad a que os ponga las manos encima! ¡Rápido, a la carpa! ¿No creerá que somos tan bobos como para escondernos aquí? ¡Alto! ¡Deteneos! ¡Uf! Aquí estaremos a salvo hasta que se nos ocurra qué hacer. Si os atrapo, os despellejaré vivos. ¡Os despellejaré vivos! ¡Deprisa! ¡Seguidme! ¡Eh! ¡Bajad de ahí! ¡Rápido! ¡Todos al monociclo! ¡Socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Por favor, ayudadme! ¡Y no pienso hacer esto nunca más! ¡Socorro! El problema es que después de esto ya no puedo regresar al circo y no tengo dónde vivir. No pasa nada. Puedes venir a vivir con nosotros, ¿verdad, Beverly? Por supuesto que sí, Bongo. Eres uno de los humanos más amables y comprensivos que jamás he conocido. Junto con Ricitos, claro. Piénsalo bien, Bongo. Podríamos ir juntos a pescar salmones. Eso me encantaría. Daríamos largos paseos por el bosque. Eso sería fabuloso, Herbert. Y nos pasaríamos el día trepando a los árboles. ¿En serio? ¡Sí! ¿Puede Ricitos de Oro quedarse con nosotros también? No, Bartolomé. Yo tengo mi hogar y un papá y una mamá. Pero podemos vernos muy a menudo. Te
Tengo que irme. Mis padres me están esperando. Pero todavía hay algo que quiero preguntaros. ¿Por qué Bongo y yo os entendemos? Nosotros somos humanos y vosotros sois tres osos y un conejo. Ya te lo he explicado, Ricitos de Oro. Cuando te gusta alguien, lo entiendes. Además, los osos y yo vivimos en un bosque encantado y la magia ayuda mucho. Tienes razón, Benny. Y como nos entendemos, nos podemos ayudar entre nosotros. Sí, todos compartimos este mundo. Si la gente lo entendiera mejor y se preocupara más por nosotros los animales, todos nos llevaríamos mucho, mucho mejor. Sí, lo más importante es amar y compartir. ¿Tú qué opinas, Ali? ¡Ah, sí! La familia que permanece unida lanza la primera piedra y amanece más temprano. No hay mal que por bien no venga y más vale pájaro en mano. A ver, dame un segundo. La familia que permanece junta y unida. Un momento, ya lo tengo. Ha 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 ha!